How would I describe me? I don't know, man. I've had love handles since I was a baby. 我是一个懒散人 Eu estudei num colégio de freiras quando era mais nova. I get along without you. Very. I was told that I was never going to be anything in life, that I wasn't valuable. Everybody is valuable. Some people give up, some people fight. I choose to fight. My name's Terry, not John. I don't want to be a John. I am an eclectic, energetic nerd. And that's who I am. That's me. That's just what I'm. This is looking at me. Nobody can really f*** with that. Everyone just has to be themselves, man. And that's it. Black Excess, Black Excess para ella, Paco Rabanne. Oh.
Somos de Salón, estamos contentos de estar acá en estas sesiones de Rockaxis. La verdad que hace rato que nos habían dicho si podíamos venir a participar y feliz de que por fin se diera esta oportunidad. La siguiente canción de nuestro nuevo disco Mar de Nubes que estuvimos hablando, esto se llama Domestícame y suena así. Fácil morir de amores como lo hacías, como lo hacías. Y dime ese sentimiento es más poderoso que el mismo cielo, que somos animales y que al mirarte yo estás en celo, y que un corazón palpita al mismo tiempo que la locura, como lo hacías. Ay, como lo hacías. Domestícame, mi amor, domestícame, domestícame. Y dime si es tan sencillo decirte quiero bajo la luna. Dime si no hay motivos para rezar de una vez por todas. Y dime si no es tan fácil morir de amores como lo hacía. Ay, cómo lo hacías y cómo lo Domestícame de nuestro disco Mar de Nubes, lo que viene, una canción que nos gusta muchísimo tocar, así que esperamos que ustedes también la disfruten. Esto se llama Cabeza de Escorpión.
Converse está celebrando a un ícono, la Chuck Taylor All-Star, a través de la campaña Made by You. Queremos invitarte a ser parte de esta instancia. Puedes participar en esta celebración subiendo una foto de tus Chucks o contándonos cómo te defines en 6 palabras. Utiliza el hashtag Converse Chile en Twitter y en Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de la temporada 5. ¿Quién lo diría? Quinta temporada de Señal en Vivo. Y tenemos finalmente a The Salón en 5 años. The Salón era prácticamente una de las pocas bandas que faltaban. Son 16 años ya, cabros, 6 discos, motivos de sobra tenían para estar en Señal en Vivo. Finalmente, la quinta temporada, esto se hace realidad con un disco que fue lanzado hace un par de meses atrás, con un disco que se consiguió también con la ayuda de los fans de The Salón, con un crowdfunding. Por supuesto. Pasó lo de Rock in Concert y se viene este gran lanzamiento en sociedad, como se dice, en Mar de Nubes, la misma locación donde ustedes lanzaron Fortaleza. Así es. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a esperar el público en general, los fans de The Salón, de este show que ustedes ya anticipan como larga duración en la cúpula? Mira, primero que nada, contento de estar acá, como si estuviéramos como la banda y siempre nos decían, oye, pero tienen que ir. Bueno, llegamos, llegó el día, así que contento de estar acá. Y bueno, contento de hablar de Mar de Nubes, nuestro sexto disco, toda una discografía ya para una banda nacional, tener 6 discos, más DVD, disco en vivo, qué sé yo. Así que felices y también de contar que lo vamos a estar lanzando en grande, en La Cúpula, un lugar que ya conocemos porque lanzamos Fortaleza ya, como bien decías tú.
y un lugar que nos acomoda muchísimo, donde se caen las entradas, la entrada de, sí, las preferenciales, las preferenciales que traen todo eso, todos los agregados que los fans inmediatamente ahí compran, así que agradecidos. Nosotros somos una banda súper agradecida a su público y de la gran fanaticada que tenemos, así que contento de poder contarles que vamos a hacer un gran show ese día, por supuesto, como merece un lanzamiento, tirar toda la casa por la ventana. ¿Se puede anticipar de cuánto durar? ¿Dos horas? ¿Una? Más de dos horas, mucho más de dos horas. Nosotros generalmente, la gracia que tiene estos lanzamientos y estrenar un disco es que nosotros mostramos el disco completo, pero aparte tocamos todos los hits y aprovechamos a tocar todos esos lados B que no tocamos nunca, porque si estás tocando en festival o en discoteca o qué sé yo, te piden solamente los hits o las canciones más conocidas. Aquí ya nos podemos dar el lujo que es un teatro para nosotros solo, junto a la fanaticada, sí, y poder tocar ahí. Claro, y ahí aprovechamos tocar todos esos lados B que los fanáticos tanto quieren escuchar y que siempre te piden y que te dicen, no, y siempre tocan lo mismo. Bueno, ese es el día en que no tocamos lo mismo. Ese es el día en que el track, el set list cambia y que inmediatamente vamos a tocar canciones que no tocamos nunca y que estoy seguro que ese día quieren ir a escuchar. 11 de abril de Teatro La Cúpula, Ticketed, 6 mil pesos las entradas, ya se acabaron las entradas como privilegiadas para que compartan con la banda. Me imagino, como tú mencionabas, Piero, todas las energías están ahí proyectadas en ese evento, pero hay un hito, para muchos fue un hito, lo del Rock en Conce, donde Salón se robó la película, hay que decirlo, y amigos que asistieron, que tuvieron que ver con la transmisión radial, me comentaban también este fenómeno, que es poco usual en bandas que superan el margen de los 15 años, de que había, por ejemplo, gente de 35, 40 años como fans senior en este evento multitudinario que cantaban con todo, no los clásicos de Salón, sino el periodo Pozo de Fortaleza. ¿Cómo sintieron ustedes también, me imagino, tocar en Conce con esa suerte de árbol genealógico con Santos Dumont, con los tres, con López todo, también? ¿Cómo fue esa experiencia de ustedes? Bueno, siempre tocar en Concepción ha sido especial. Hay varias tocatas en la historia ya del grupo. Que no sé, el Teatro Concepción, llenar el Teatro Concepción, nosotros lo hemos hecho varias veces, afortunadamente. Y es muy importante para nosotros, como por el hecho de ser de ahí. Y el REC, lo que pasó ahí, estuvo muy bueno. O sea, no sé, es un poco lo que pasa en todos los conciertos masivos que da de Salón. Y lo bueno es que, no sé, ese día hubo bastante repercusión y se ha hecho notar como lo bien que le fue al grupo. Para nosotros es como, tratamos de que siempre sea así, ¿cachai? Pero un espaldarazo importante. Pero está súper bueno, sí, porque te das cuenta de que hay gente de distintas generaciones que le sigue pasando, se siguen conectando con nuestras canciones de un modo como siempre, ¿cachai? Y es bueno, sí, eso. Harta gente nos comentó lo que tú nos decías con respecto a la gran cantidad de público. Nosotros igual estábamos ahí de headliner, estábamos cerrando junto a los tres y Emociones Clandestinas, así que. Claramente el público se notó que estaba ahí esperándonos y nosotros felices y me decían, hoy se pasó como los quieren en Concepción, y la verdad que yo puedo decir que nos quieren mucho en Concepción, pero también nos quieren mucho en todo Chile. Y nosotros, pasaron por Puerto Montt hace poco. O sea, nosotros hemos recorrido Chile varias veces y siempre con muchísimo público, muchísima gente que se sabe todas nuestras canciones y que todo el mundo que nos va a ver como que queda con la idea de que, oye, realmente son muy populares o no se saben solamente los singles, sino que se saben todas las canciones. Que para entonces, nosotros ven a Santiago como una ventana, pero usted, sí, tanto usted o bandas de su generación, quizás bandas también con, o sea, un buen ejemplo también son los Chancho en Piedra, que claro, pasaron con gran éxito en Lollapalooza con este combo que hicieron con los Tetas. Uh-huh. Bandas que se dan el trabajo no solo de recorrer como la típica comillas capital de las provincias, sino también usted en el verano siempre han apelado a recorrer realmente de Arica a Punta Arenas, es que dentro también, de lo posible. Eso también ahí se nota la popularidad de un grupo, de ser realmente más que una banda de rock o de rock pop, una banda popular, de haber puesto canciones ya en el inconsciente colectivo, de que están en el cancionero popular y que la gente se las sabe, y que si de repente tú fuiste a ese festival y no fuiste a ver a eso, no fuiste a ver a otra banda, que igual te la sabes y terminas cantando, lo disfrutas y todo, y eso pasa con nosotros. Y recorremos el país tocando en distintos festivales muy populares, y eso para nosotros nos llena de orgullo porque, o sea, claramente hace que Salón sea una de las bandas más populares, y para nosotros es nada, un premio. O sea, cualquier músico quisiera tener canciones que trasciendan a generación. Y ya son 16 años y 6 discos. La historia de Salón, que va a ser bien defendida el 11 de abril.
en el Teatro Caupolicán, un local, o sea, un espacio, ustedes ya. Cúpula, cúpula. Perdón, okay. Teatro Caupolicán, Teatro La Cúpula. Todavía estoy metido con el show de Jack White, que vuelta loco, que fue un lujazo de show. Todavía estamos en Rocaxi, medio aturdidos con ese masazo. Pero entrando en materia, lo que nos convoca, 11 de abril, Teatro La Cúpula de Salón, presentando su sexto disco, Mar de Nubes. Sigan disfrutando esta sesión de lujo. Señal en vivo con De Salón, Modelo 2015, desde Estudio Tierra, acá en pleno barrio de Bellavista. La siguiente canción, un clásico ya. Esto se llama Te Mueres. Puedes preguntar cómo fue el final, si recuerdo algo más. Misma situación y el mismo corazón que ya no puede más. Y hoy te tiembla la razón, te quiero ayudar y tú me dices que no. Siempre hablabas del final. Y ahora te mueres por volver y echar el tiempo atrás. Y siempre es así y todo cambia sobre ti. Y ahora ayer. Y tus ojos dicen más, más del miedo que encontré atado al corazón. Y el silencio entre los dos se transformó en placer que el tiempo abandonó. Ya no aguantas el dolor, solo te mueres por volver y echar el tiempo atrás. We'll be right back.
La siguiente canción de nuestro nuevo disco Mar de Nubes, nuestro tercer single ya, esto se llama Nuestra Señal. Con mucho orgullo y satisfacción confirmamos a Estudio Tierra por segundo año consecutivo como la casa del quinto ciclo de señal en vivo. Para detalles técnicos se revisa el sitio oficial estudiotierra.com, este espacio que queda ubicado en Purísimo 54 en pleno barrio de Bellavista. Aguante Estudio Tierra. Estamos de vuelta con los amigos de Salón. No lo olviden, 11 de abril en el Teatro La Cúpula, presentando Mar de Nubes, un disco que salió por ahí por... Fue presentado agosto del año pasado. Sí, porque lo grabamos... verano y después esperamos que pasara el mundial,
y sacamos el disco, así que... La depresión postmundialera ahí va. No, aprovechando, o sea, igual hay que ver el mundial, así que aprovechamos. Oye, una de las sorpresas, la gente se manifestó en las redes sociales, ustedes están súper conectados también con sus fans en el Facebook, en el sitio de Salón, fue el cambio de sonido, un disco de enfoque más pop, con más música electrónica como un background que quizás muchos relacionaron con tu experiencia en Espíritu, el disco solista que tú lanzaste en 2012. Que entre comillas tiene que ver un poco con eso, pero es más que nada porque yo soy el compositor de la banda, entonces claramente es como, ya puede que ya estaba haciendo este tipo de canciones y ahora era como lógico que venía para acá. ¿Cómo te sirvió ese filtro? Pero no es tan así, porque yo claramente cuando decidí hacer un disco solista era por la necesidad de hacer más música, más que otra cosa. Y después cuando nosotros ya nos juntamos y dijimos, ya hagamos un sexto disco, que incluso había pasado un buen lapso de tiempo entre disco y disco, fue ya, hagamos un disco pero hagamos algo distinto, partamos de esa base. Y inmediatamente pensamos en un productor, en qué podemos trabajar. A mí me había gustado muchísimo el trabajo de Marcelo Donate con Manuel García en el disco Acuario, que había hecho algo parecido, que era como el hecho de no modernizar, pero sí de trabajo de sintetizadores y mostrar también el amor de Manuel con New Order. Exactamente. Un amor que nosotros también tenemos, entonces por ahí pasa esta idea. Nos juntamos con Marcelo, que es un personaje al cual nosotros conocemos hace muchísimo tiempo. Le planteamos esta idea de hacer un disco con nosotros y con una idea de hacer algo distinto. Él inmediatamente dijo, ok, me encanta esta idea porque si participo es para eso. Y obviamente de ahí parte todo, de la idea de elegir las canciones, que sean distintas, que no suenen más a algo que ya habíamos hecho, de que trabajar con sintetizadores o con secuencias que no estaban en otro disco, porque quizás en Fortaleza ya algo también había empezado a hacer, entonces como que ya... Fortaleza fue también una transición también. Sí, totalmente. O sea, has mirado como desde fuera, desde lejos, como un sexto disco, es súper natural lo que ha ido pasando. En Fortaleza es... Y previo a mí cuando me preguntan harto con respecto a eso y a la llegada como a este disco, yo digo que también de Salón no es tan raro, porque Salón siempre ha sido una banda contemporánea. ¿A qué me refiero? Que nosotros llegamos al 2000 a sacar nuestro disco y es un disco que suena a 2000, no es un disco que suena a los 60, no somos ni vintage ni nada por... O sea, parecido. Porque siempre tributamos a esta época. Al rock melódico. Y al rock melódico, pero de presentes, con la oreja súper puesta. Yo soy una persona que está con la oreja súper puesta en lo que está sonando. Entonces, eso obviamente son influencias que se van notando en los discos. Y disco a disco. Hasta que llegamos a este disco, que es súper 2015, que tiene esa gracia, que tú lo pones, que ponte tú, no sé, lo llevábamos a una radio a presentar, y esto lo ponía al lado de cualquier otra canción de electropop que está sonando, sobre todo el single, que fue Domesticame, que era una canción netamente electropop. Entonces era como, y esto funciona súper bien, es súper actual, está súper al día, y era el ejercicio que habíamos hecho también, así que funcionó bien, llamó mucho la atención obviamente, porque el fanático quiere que uno siempre haga la misma canción entre comillas, esa canción que tanto lo disfruta, inquieta al, pero uno tiene necesidades de moverse, de necesidades creativas, de estar haciendo cosas nuevas, y por lo mismo llegamos a Marcelo y fue un súper bonito trabajo. Incluso estuvimos acá en Estudio 3 en Tierra también, aquí trabajando con Rao, así que todo tiene que ver. Ya se manejan en nuestra base Estudio Tierra, ubicada en Purísima 254, pleno barrio Bellavista. Hay otro tema también que fue súper presente. La temática de Fortaleza obviamente tuvo que ver, ustedes son de Conce, un tema tan sensible como fue a nivel nacional el terremoto. Claro. Ya nos queda clara esta perspectiva, este hambre de ustedes por reinventarse nuevamente con este sexto disco, pero también para dónde apunta el tema del mensaje, que Salón también siempre lo ha trabajado de una forma súper cuidada, súper minuciosa. ¿Para dónde va el...? ¿Mar de nubes, te respeto? Sí, de este disco comparado con lo que fue, obviamente, por temas de contingencia, lo que sucedió en Fortaleza. Sí, con respecto a esto también tiene que ver un poco con lo que hablábamos de la música. Marcelo se preocupó en la producción musical de que sonara, de refrescarnos un poco y de llevar también a cabo todas estas como inquietudes musicales nuevas, se puede decir, ya que veníamos con cinco discos a cuesta. Y en las letras, obviamente, el mismo trabajo. Uno cuando trabaja con un productor, él también te insta a moverte un poco y no estar tocando siempre la misma tecla. De Salón, si bien es una banda que tiene cinco discos, la tecla que yo siempre he tocado como letrista, el desamor, y la gente, eso es lo que reconoce, las canciones bien cortavenas, y eso es lo que buscan. Pero en Fortaleza este disco apeló a otras cosas. Es que Fortaleza obviamente no encontró con sensible, haciendo un disco, pero obviamente uno no se puede mantener al margen de lo que pasó con el terremoto del 2010, y obviamente eso es increíble como inconscientemente se ve plasmado en el disco. Yo inconscientemente voy sumando ese tipo de temática y de sensaciones al disco y aparecen. Hay gente que realmente me dice, pero esto no tiene nada que ver con el terremoto, claro.
Lo que pasa es que uno no es tampoco, no es literal, yo no voy a hablar de literalmente del terremoto, pero sí hablaba en muchas canciones sobre el terremoto emocional que significa o que significó en Concepción, de hablar con mis amigos, de hablar con mi familia y de lo que significó. Y partir de nuevo, en realidad. Partir de nuevo, o sea, al final de eso, de repente cuando te contaban, no sé, me voy aquí, como así, como tirando mucha idea, pero realmente, no sé, parejas que se volvieran a encontrar porque, no sé, en una situación extrema como un terremoto te das cuenta que querías estar con esa persona y no con la que estaba. Entonces, ese tipo de cosas. Que al final todo eso se filtra en uno como músico, al final se ve como influenciado en el disco Fortaleza. Y ahora, llevándolo al Mar de Nube era un disco en el cual Marcelo me instaba a moverme un poco ya, salirme un poco de esta tecla o de este, como de ser bien monotemático con respecto al amor y el desamor. Y aparecen temas como Domestícame, que es un tema que no tiene nada, que incluso cuando salió era como que la gente, aparte de lo musical, te decía: pero tampoco están esas letras, no, tampoco viene esa letra cortavenas que también esperamos, porque era una letra súper positiva. Y también es divertido que entre los fans, obviamente uno ve ahí como las redes sociales, decían: pero tampoco esperes que toda la vida esté cortándose las venas ellos y haciendo ese tipo de canciones. Así que hay un movimiento, hay una idea de generar nuevas ideas, cada vez son más existencialistas, también aparecen ese tipo de ideas en las canciones y en las letras, y un muy bonito disco, un disco súper luminoso, positivo para nosotros, que fue súper agradable de trabajar, de hacer, que ya para una banda que tiene 5 discos, el sexto disco, lo primordial es que por lo menos lo pasemos bien haciéndolo y que tengamos ganas de hacer otro. Así que yo creo que eso es súper bien logrado, y gracias a Marcelo y bueno, el trabajo con nosotros. Ya lo saben, en Mar de Nubes, presentación en Sociedad, como corresponde, el 11 de abril en el Teatro La Cúpula, entradas a la venta a través del sistema Ticketet. Sigamos escuchando entonces a De Salón, del Estudio Tierra. Este es el segundo episodio de la quinta temporada de Señal en Vivo. Todo el tiempo se fue, que el corazón se durmió.
La siguiente canción, la que le da nombre a nuestro nuevo disco, esto es Mar de Nubes. Yeah.
Al igual que la sesión con Protistas y este segundo episodio de Salón en Señal en Vivo, contamos con el super aguante. El soporte técnico es Fanum Backline. Si estás interesado en contar con un equipo de primera línea para tus performances en vivo en Santiago en regiones, contacta a nico@rockaxis.net. El principal responsable es Fanum Backline, sociedad parte de los partners de esta quinta temporada de Señal en Vivo en Estudio Tierra. Estamos de vuelta con los amigos de Salón, acá en Estudio Tierra, desde Purísima, bueno, en Purísima 254, en pleno barrio Bellavista. Después de lo del 11 de abril, en el Teatro La Cúpula, de Salón va nuevamente a Tierras Aztecas, donde ustedes ya juegan de local, pasaron por el Festival Marvin en el 2013. Fortaleza se editó un año después, más o menos. Un año, casi dos años después, por eso también nos demoramos un poco en hacer el Mar de Nubes, porque inmediatamente aparecen todos estos tipos de opciones de, oye, salió un sello que quiere editar nuevamente... Nuestros discos han estado editados en México y por lo mismo también tenemos esa relación con ellos, así que fue bueno poder ir a México a mostrarlo. Estuvimos tocando en festivales, en distintos lugares, darnos cuenta que la gente gusta muchísimo la música que hacemos nosotros. En México se consume mucho el rock pop y nosotros somos una banda ideal, entonces en ese sentido, y tenemos muchísima fanaticada que nos espera. Y vamos a ir ahora en abril, a finales de abril, estamos nuevamente tocando. No solamente también en lugares, no solamente en antros, como dicen ellos, sino que también vamos a estar tocando en teatro, y eso es algo súper bueno porque también amplía muchísimo la posibilidad de tocar para harta gente, que también es súper bueno porque para nosotros es como ya tocamos en distintos lugares, en distintos bares y locales, pero están repletos, y bueno, pero eso nos insta a hacer un tipo de show, que es el show como más prendido para locales, y ahora ya en un teatro podemos hacer algo más formal como lo que vamos a hacer en La Cúpula, entonces va a estar bonito también poder mostrar ese tipo de cara de Salón en México. ¿Esta es su gira más extensa? No, hemos hecho como 6 o 7 giras a México. Pero de un mes y algo. Imagínate que nosotros partimos, la primera vez que fuimos a México fue el 2005, o sea, ya son 10 años yendo y viniendo, así que hemos pasado por el Vive Latino, hemos pasado por la mayoría de las instancias que una banda chilena puede hacer, o de locales, es divertido como uno ya se recorre el local y te dicen, oh, ya estuvo Pedro Piedra, oh, ya estuvo la... Y hay gente que los ve en 2005 etcétera. Sí, obvio, y que nos espera, y que es súper bonito ver cómo la gente llega con los discos antiguos, o que quiere que uno le lleve tal cosa, o revisión, o qué sé yo, y es súper fanático, el mexicano es muy fanático de la música, y nosotros lo agradecemos, por supuesto, de tener como esta suerte, de tener ya esta relación con México de tanta popularidad y que tanta gente nos quiera. Allá pasa algo similar, claro. a distinta escala, pero pasa algo similar con el público de allá, pasa lo mismo con el público de acá. Sí, eso de que sí estuve, que sorprendía a la gente como cantaba o como cantan en los recitales de Salón, que se las saben todas y las cantan así como, o sea, a todo pulmón. Y eso mismo pasa en México, entonces es súper bonito como replicarlo allá. ¿Cómo ven ustedes siendo una banda que partió a finales de los 90, pero son de los 2000 y aprovecharon una ventana súper fuerte en radios? Esta dualidad entre difusión y popularidad. Me refiero a que, por ejemplo, en Fortaleza o quizás con este último disco han tenido presencia en radios, pero no ese gran fenómeno que ocurrió cuando el Salón comenzó a comienzos de los 2000. Pero igual se han mantenido fuertísimos, ya hemos hablado de estas coordenadas, lo de Conce, lo de México, ustedes tienen las bases más incondicionales, seguidores. ¿Cuál ha sido para ustedes este secreto, esta ética de trabajo que ha permitido estar en un estatus súper saludable en 6 discos en 16 años, pese a no tener la presencia radial de años atrás? En que quizás hoy día no es tan necesario tener difusión radial, por otro lado nadie puede mantener una difusión radial tan alta durante mucho tiempo, es natural, es decir, hay una curva que sube y que baja y que... nosotros no manejamos tampoco. No, claro. Y también está en querer tener ese vínculo y trabajar eso. Yo creo que eso es importante también, en buscar... Nosotros sentimos que De Salón, no sé, tiene una vocación como popular, ¿cachai? Y entonces eso es lo que nos interesa. El punto de la pregunta era porque en estas nuevas generaciones, con ya discos que ni siquiera se descargan, hay discos que la gente escucha la música en streaming, hay una cierta frustración en músicos chilenos que uno entrevista, que ya en el primer disco necesitan girar por todo Chile, piensan que la van a hacer inmediatamente por esta forma instantánea. Y ustedes son de otra escuela, ustedes no son de los 90, no, pero son como de la escuela del camino largo, por decirlo de alguna forma. Sí, totalmente, del trabajo ahí... O sea, nosotros, a mí cuando me preguntan así como una banda joven, cómo se hace, cómo se puede lograr para poder, no sé, incluso poder vivir de la música,
hay que partir de la base de que es tocar, de que esto no tiene otro secreto más que tocar. O sea, si tú esperas como tocar en tales festivales en el año y el resto como quedarte en tu casa esperando que alguien toque tu canción en la radio. O sea, primero que nada, esto es trabajo y tocar. Me imagino que en todos los bares donde se pueda y en todos los locales, que donde incluso te dejen tocar. Nosotros somos de esa escuela, de la escuela que en Concepción íbamos, tocábamos la puerta de un bar y... Yo sé que ustedes no tienen música en vivo, pero nos podrían dejar tocar hoy día a la noche, de verdad que lo hacemos súper bien y que si yo mostrábamos un demo. De afiches nosotros, de tocar por ni uno, por años. Claro. Y aceptar las vitrinas que nos daban, de remarla harto, ¿cachai? Y yo siento que quizás eso se ha ido perdiendo. Sí, pues, y tenés que pensar que en esa época, estamos hablando 99, 2000, no existía internet como hoy en día, y la opción de sacar una canción y que siquiera 20 amigos tuyos la escucharan, porque claramente tenías que ir casa a casa mostrándole el cassette o el compact ya en esa época que habías grabado. Y hoy en día tú sacas una canción, la subes a tu Facebook y ya 100 personas te ponen me gusta, 100 personas inmediatamente la escucharon. Es una súper buena vitrina, como que hoy en día... complementarla con el trabajo. Pero es que se complementa con tocar. Si la canción puede ser muy buena, la grabaste en el mejor estudio, es una increíble y tenés que tocar y tenés que... La gracia es que tus amigos, esto se empiece a replicar y más amigos lo vayan a ver y que tú haces fans... Al final son las canciones, y no tiene ningún secreto ni aquí ni en ninguna parte. Son las canciones. Cuando tú me hablabas, o sea, hablabas de la radio, de Salón, igual es uno, como dice otro, una banda con vocación pop, pero también una banda de vocación radial. De que cuando yo compongo una canción, también hago canciones en ese disco que yo pienso que son radiables, de que funcionan súper bien. Entonces, cuando llega una banda como el Salón a un conglomerado o a una radio X y presenta una canción, el tipo la escucha y dice, ya, esto funciona súper bien. Inconscientemente, incluso, como que nosotros tenemos la suerte de ser una banda de estilo rock pop, y eso obviamente a nosotros nos facilita un poco el hecho de que nuestra música es de mucho más fácil acceso que otra, pero eso no significa que eso sea la forma de cerrar puertas para otro estilo, no, por el contrario, eso es una forma, pero la clásica es tocar y tocar y tocar, y no, eso, o sea, nosotros lo seguimos haciendo y es la única forma que sigue funcionando. Cuando tú contabas lo de Concepción también, del rango ya, del gran rango de fanáticos que tenemos, o sea, sorprendente, sí. Pero también a nosotros no nos deja sorprender como la gran fanaticada de 15 años que se suma show a show de niñas de 15 años que les encanta la música de salón, que nosotros tenemos 15 años como banda, entonces obviamente es como, wow, o sea, estas canciones que nosotros ya las estábamos tocando y ellos estaban recién haciendo y ellos ya se las saben y les gustan y se hace de una forma súper actual, entonces hay que trabajar, tocar muchísimo. Además, nosotros vamos conociendo músicos que no sé, tienen 10, 15, 20 años más que nosotros y por lo general te dicen que ellos están bien hace, no sé, que les costó 20 años, ¿cachai? Son músicos que tienen 20 años más que nosotros, me dicen, a mí me costó 20 años de carrera, 25, a mí hace 10 años me está empezando bien. Entonces, la visión de largo plazo en Chile es súper zen, por decirlo de un modo. Y no es difícil darse cuenta. Yo creo que para una banda joven no es difícil darse cuenta, que las bandas o solistas que están en boga en este momento son personas que llevan muchísimos años tocando. Casi, yo creo que todos tienen 10 años, o sea, que llevan... Sí, debe llevar por lo menos 10 años. Sí, claro. O sea, y la mayoría de los que están sonando... Hay una división inferior en un cambio 10, importante. Sí, con otros proyectos también. Claro. Con otros proyectos, etc. Hablando de proyectos, tengo entendido que se viene una reedición masiva del primer capítulo del catálogo de Salón. También nos preguntaron en las redes de Rockaxis ¿cuándo sucede, en términos concretos, esta saga de reeditar los discos? Me imagino que en CD o en vinilo. Sí, en términos concretos no depende tanto de nosotros, pero queremos hacerlo lo antes posible. Ya depende más del sello, los plazos de ellos. Como si nos, ¿le han dado algún estimado primer semestre? Ojalá primer semestre. Ser, sí, ojalá. Y lo que queremos hacer es el vinilo Marte Nube y toda la discografía de Salón. Perfecto. Que no hemos dado cuenta ya que, no sé, por el Mordel, el Abrázame son discos que mucha gente quiere. Claro. Son una especie de clásico y no están, así que lo vamos a hacer por ellos. Y es buenísimo que te los pidan, porque obviamente los chicos se pueden quedar con el... con bajarlo, claro, ¿no? Y con bajarlo, con descargarlo, sí, y tenerlo en su computador, pero no, ellos quieren tener el físico, entonces eso demuestra todo lo que hemos estado hablando en la entrevista, de esta fidelidad, este fanatismo. ¿Cómo se construye y este la gusto, fidelidad? Sí, obvio. Bueno, les quiero agradecer. Pero muchas gracias a ustedes. Bueno, finalmente, después de 4 años y algo, tenemos a Desarón. La mejor de las suertes en este 11 de abril, lo que pasa en México. ¿Y pueden adelantar alguna tocata?
ya pasó lo tuvieron un febrero en realidad bien movido. O sea, en verano en realidad recorrimos super muchísimo, sí, sí, recorrimos, viajamos muchísimo por Chile. ¿Post México? O sea, me imagino que vamos a generar una gira para mostrar Mar de Nuevo. Eso es como no tenemos muy claro porque por lo menos estamos enfocados hasta México. Estamos buscando un lugar para hacer una gira. Que como corresponde, porque la idea es preparar un show súper bonito y que lo podamos replicar también en Viña, Concepción, etc. Los quiero invitar también a que revisen el sitio de rockaxis.com, ya lleva una semana, dudas, críticas, troleos, en buena lid, a través del mail universo@rockaxis.net. Ya nos estamos despidiendo. Fue el segundo episodio de la quinta temporada de Señal en Vivo con De Salón, 11 de abril, Teatro La Cúpula, presentando Mar de Nubes, producción en 2014, sexto disco en estudio de una de las bandas más trabajólicas con un kilometraje más importante de los últimos 15 años. Nos vemos entonces en un par de semanas con Señal en Vivo desde Estudio Tierra, acá en pleno barrio Bellavista. Gracias por su sintonía. Chao. La siguiente canción no es nuestra, un pequeño homenaje de nuestra parte para uno de los músicos latinoamericanos más importantes. Me refiero al gran Gustavo Cerati y esto dice así. Queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca sortí los trampos del amor. Secreto. Muy contento de haber estado esta noche o en este momento grabando esta sesión. Nos despedimos con un clásico ya de Salón, de nuestro primer disco, y esto se llama T.
Describe me. I don't know, man. I've had love handles since I was a baby. I get along without you. Very. I was told that I was never gonna be anything in life, that I wasn't valuable. Everybody is valuable. Some people give up, some people fight. I choose to fight. My name's Terry, not John. I don't want to be a John. I am an eclectic, energetic nerd. Which is just who are. And that's who I am. That's me. That is what I should be. This is looking at me. Nobody can really f*** with that. Everyone just has to be themselves, man. And that's it. Black XS para ella, Paco Rabanne.